Beban de la fuente de la verdad. Han llegado a la fuente de la verdad. Beban profundamente de las aguas vivas de la vida, como las presentan en estas páginas los miembros de la jerarquía espiritual, y reciban la iluminación divina, tan esencial para su progreso en el sendero de la luz. Dejen que esta sagrada esencia llene su ser con amor divino, consuelo y paz. Habla la amada Maestra Ascendida Lady Nada. Se lo ruego, lean estos libros, lean, lean y léanlos, hasta que sean realmente parte de su mundo de sentimientos. No es necesario que recuerden todas las palabras que están en ellos, pero a medida que continúen leyendo, mediante la poderosa actividad vibratoria de los textos, aclararán dentro de ustedes mismos la verdad exacta que contienen. Lady Nada. Se confirma el momento crítico que vive la humanidad del planeta en estos tiempos, que se pueden considerar finales. Antes que nada, nosotros no criticamos, no juzgamos y no condenamos. Toda crítica, juicio y condena no son más que producto de la sombra, de la oscuridad. Es energía discordante, origen de toda negatividad, de toda forma grotesca y de toda sustancia de desintegración. Sepan que no hay caminos de rosas ni fáciles para llegar a la meta para la cual aceptaron tomar cuerpo humano en tiempos muy lejanos ya. Se encuentran en esta aula terrestre repitiendo cursos, vida tras vida y muerte tras muerte, para cumplir un gran compromiso inicial olvidado y para alcanzar una meta perdida de vista, que ni siquiera sueñan que existe, ya que el límite del tiempo concedido se puede estar acercando a su fin. Atrévanse a conocer lo que antes no se les dijo abiertamente, sin tapujos, mutilaciones ni añadiduras de conveniencia, y sean capaces de llegar a ser libres por fin y para siempre al saberlo. ¿Por qué les recomiendo esto? Porque llega o llegará un momento en la vida de todo individuo, en el que se preguntará: ¿quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿Y por qué estoy aquí? Y debe conocer las respuestas que tuvo ya en el inicio de su llegada a la Tierra hace millones de años y olvidó después
sumergiéndose en el pozo profundo del error y la ignorancia que hizo de su vida en este planeta un infierno. Estas preguntas ocuparon las mejores mentes del mundo durante miles de años y han sido el problema más desconcertante de la filosofía y la metafísica, y todavía sigue siendo para muchos una de las preguntas más incontestables, y lo que es peor, seguirá siéndolo. Pues si no hay una explicación plausible y convincente sobre quién es el ser humano, de dónde viene y por qué se encuentra en la Tierra, su vida apenas puede tener un propósito significativo y claro, pues ignora que hay un objetivo que debe llegar a alcanzar y al que debe y puede dirigir concienzudamente sus energías y sus esfuerzos. En los siglos transcurridos, diversos individuos han intentado resolver el problema, cada uno, por supuesto, según sus luces. El filósofo argumentando sobre la lógica y, a menudo, sobre el noumenon, el pensamiento en la filosofía de Kant. El divino sobre las creencias religiosas fijadas por los sínodos, y el científico sobre los hallazgos del microscopio y su tubo de química. En cada caso, sin embargo, allí donde había honestidad y probidad intelectual, se acababa reconociendo que la enseñanza a lo sumo no era más que una hipótesis, sin tener un conocimiento concreto en el que pudiera basarse la verdad. Incluso los grandes mensajeros y avatares divinos que, a largos intervalos de tiempo, fueron enviados a la Tierra, en un esfuerzo por mejorar el destino del ser humano, no se expandieron más allá del camino hollado, no porque lo ignoraran, sino porque la ley cósmica no se lo permitió, debido a la recalcitrancia humana. Así, el asunto se prolongó durante miles de años, durante muchos más. Si un acontecimiento inesperado allá por los 1952 no lo hubiera desmoronado desde su base, llegó de repente y sin previo aviso un rayo desde un cielo despejado, encontrando incluso a la jerarquía espiritual del planeta sin estar preparada para afrontarlo. Vino de la ley cósmica, diciéndole a la élite de la jerarquía espiritual que había llegado el momento de que nuestro universo, junto con el resto de los sistemas solares, de nuestra galaxia, avanzasen a una esfera más alta de la evolución cósmica, llevando con ellos a todas las cadenas planetarias que están calificadas para este avance, y dejando atrás a cualquiera de los planetas que en la clasificación final no se encontrasen aptos. Entre los 49 planetas de esta galaxia implicados, fue la Tierra la que no se encontró apta ni capaz de aprovechar esta oportunidad que ocurre una vez en millones de años. A lo anterior se le dio un límite de tiempo de 20 años, no solo para que el ser humano se mejorara a sí mismo, sino también para permitir que Sanat Kumara regresara a su propio planeta Venus, de donde vino hace 4.500 años, para salvar a la Tierra de su entonces inminente disolución. Si ella, la Tierra, durante la crisis actual, no cumpliera con el edicto cósmico,
otra disolución inminente estaría a la vista. Para la jerarquía espiritual, cuyos esfuerzos en los últimos millones de años para mejorar la recalcitrante humanidad fracasaron, 20 años era solamente una gota en el océano. Temerosos de la situación y comprendiendo que del mundo de los seres humanos podía venir poca o ninguna ayuda, volvieron sus pensamientos hacia arriba y, en serio llamamiento, pidieron ayuda al cosmos. El amor es el poder cohesivo del universo y los seres cósmicos de prácticamente todos los sistemas solares de nuestra galaxia de Alfa y Omega. Respondieron al llamamiento de la jerarquía, ofrecieron su luz, su energía y su amor para salvar a la Tierra. Pronto comenzó en la Tierra uno de los mayores movimientos de elevación que jamás se haya intentado en ningún planeta. Aumentó en ímpetu y poder, y a medida que pasaba el tiempo, mostró resultados evidentes bajo la guía directa del Maestro Ascendido Saint Germain, Chohan del séptimo rayo, bajo cuya influencia está este planeta durante 2000 años. No se trataba de una mera actuación de elevación, sino de una operación quirúrgica de envergadura que requería un tratamiento sin precedentes según las necesidades del momento. Comenzó con una innovación radical como el uso de rayos, energías de luz especializadas, para despertar la conciencia dormida de muchos de los miembros avanzados de la raza. No se detuvo ahí, sino que fue más allá, para ayudar a transmutar gran parte de responsabilidad kármica del individuo. Se puso en acción la llama violeta purificadora. Los retiros de los maestros, hasta ahora abiertos solo a los discípulos aceptados, se abrieron de par en par, ahora a todos los estudiantes. Un llamamiento hecho a la ley cósmica permitió muchas otras dispensaciones, siendo una de ellas la creación de un pequeño planeta menor, de vibración inferior a la de la Tierra, donde los miembros más involutivos de la raza, incapaces de corregirse lo suficiente, serán trasladados allí tras su fallecimiento, y así al suprimir su presencia no impedirán el progreso de los demás. Otra de las dispensaciones más importantes y significativas que permitió la ley cósmica fue la apertura de las gentes de la Tierra del libro del conocimiento, por el que se permitió que la información, hasta entonces retenida, se diera libremente al mundo. Comenzó con maestros ascendidos y seres cósmicos dando discursos y alocuciones a los estudiantes y a otras personas dispuestas a escuchar con sus cuerpos más finos. En los retiros de los maestros, mientras duerme el cuerpo físico. Pronto se expandió a publicaciones escritas en las que solo contribuían a los maestros ascendidos y los seres cósmicos sobre temas relativos a la ley de la vida y a la evolución superior de los seres humanos. Así, lo que las mentes más agudas del mundo trataron de aprender y fracasaron durante miles de años, se puso ahora a disposición de todo buscador. El ser humano ha recibido por fin el auténtico conocimiento cósmico sobre su ser y sabe ahora, plenamente, con claridad,
y con verificación divina. ¿De dónde viene? ¿Por qué está aquí? ¿Y cuál es su destino final? El propósito de un ciclo cósmico de 14.000 años es nutrir los centros creativos de una raza raíz, haciendo posible que cada miembro haga la ascensión. Cada ciclo cósmico se divide en 7 ciclos menores de 2.000 años cada uno. Las 3 primeras razas raíces de la humanidad Las 3 primeras razas raíces de la humanidad ganaron la ascensión en el tiempo señalado. Este periodo de tiempo de cerca de 50.000 años se llamó el Jardín del Edén. La caída del ser humano ocurrió durante la evolución de la cuarta raza raíz, alrededor de 4.500 millones de años. Miembros de las razas raíces cuarta y quinta todavía permanecen sobre la Tierra sin haber obtenido la victoria de la ascensión. Se ha permitido encarnar algunos de las razas sexta y séptima hace pocos años. Solamente existe perfección divina sobre los otros planetas de nuestra galaxia. Y todos ellos están listos para la próxima fase del plan divino de la galaxia, que se conoce como la inhalación. Durante esta fase, todos los planetas cambiarán sus órbitas, trayéndolos un paso más cercano a sus soles respectivos. Después de que todos los planetas hayan entrado en el aura de sus soles respectivos, todos los soles entrarán en la órbita de Alfa y Omega, quienes gobiernan el sol central de esta galaxia, por ser demasiado bajas sus vibraciones. La Tierra no se ha calificado para la inhalación. Por ser demasiado bajas sus vibraciones, la Tierra no se ha calificado para la inhalación, por lo cual la Tierra ha frenado el progreso de la galaxia durante millones de años. En 1952, la Gran Hermandad Blanca recibió un ultimátum desde el Sol Central, el cual en esencia contenía las siguientes disposiciones. 1. La cuota de luz para el planeta debía aumentar en un periodo de 20 años para permitir que Sanat Kumara fuera liberado de su autoexilio en la Tierra para regresar a Venus. Durante más de 2.5 millones de años, este magnífico ser divino observó la Tierra, siendo testigo del surgimiento de grandes civilizaciones, solo para verlas degenerar. Los habitantes de la Tierra tendrían que compensar o devolver la cantidad de energía perdida,
cualificándola armoniosamente para la partida de Sanat Kumara. Si esto no se pudiera lograr, el planeta sería destruido. Se explicó que Sanat Kumara debía estar con su planeta Venus, que iba a sufrir junto con la Tierra el primer paso de la inhalación cósmica. 2. Toda vida sobre el planeta, incluyendo la humanidad, ángeles y el reino elemental, debían ser preparados para la inhalación, la cual no se podía posponer más tiempo. No fue dada ninguna fecha específica para este paso, pero fue enunciado o expresado claramente que la inhalación era inminente. 3. Todos los espíritus guardianes de la Tierra que vinieron a este planeta hace millones de años y que cumplieron la tarea como padres para la Tierra, necesitaban retornar a sus hogares . Qué lindo, gracias querida Tamara, gracias, yo también lo siento igual que tú. Necesitaban retornar a sus hogares planetarios originales. Como consecuencia del edicto y en respuesta al mismo, la jerarquía planetaria lanzó un SOS que fue oído por la galaxia entera. Millones de individuos desde otros sistemas se ofrecieron a encarnar en la Tierra, aunque solamente les fue dada esta oportunidad a 1000 por el Consejo Kármico de nuestro planeta. Esto significa que en otro momento particular la Tierra no solo tiene el beneficio de la radiación y bendiciones de las grandes esferas, sino además la visita real de estos grandes seres mismos que están ayudando, encarnados, sin privilegios ni excepciones, y aguantando penalidades sin culpa para el bien de todos. Los reinos angélico, elemental y humano fueron informados del edicto cósmico. El amado Maha-Chohan, en un artículo titulado La Suprema Importancia de la Hora, del 15 de mayo de 1952, alertó a los estudiantes del Puente a la Libertad como sigue. Las vibraciones de cada uno de los 7 planetas de nuestro Sol físico deben ser aceleradas para permitir que cada planeta entre y se mantenga en la órbita del planeta graduado. Grandes seres están dedicados a la tarea de acelerar las vibraciones de esos planetas, y nosotros debemos preparar nuestro planeta y su gente. Nosotros estamos, por tanto, y necesariamente forzados a llegar a la humanidad rápidamente, conectar con toda ella. Para este momento hemos invertido en ustedes nuestro amor, nuestra vida y nuestra radiación. Y esperaré toda ayuda en el empuje cósmico de la hora. Todos los demás planetas de nuestro Sol ya han señalado listo. Sin embargo, el cosmos debe esperar a la Tierra, y nosotros
debemos tener pronto esa señal de avance desde los corazones de los seres humanos. Ayúdennos a acelerar ese día. Del mismo modo, los siete arcángeles fueron orientados por la junta kármica con respecto a la evolución más rápida del reino angélico, y los grandes señores dévicos fueron avisados con respecto a la aceleración de los reinos natural y elemental. Muchos prefieren seguir ciegos, ahogándose en sus penalidades y en sus vicios también. Y si es así, como su libre albedrío es sagrado y dado por Dios, nadie puede obligarles, ni debiera hacerlo nunca. Piénsenlo bien, si ese fuese su caso. Uno de los muchos temas que no les gusta tocar y echa para atrás, porque no coincide con sus puntos de vista actuales y desenfocados, y por tanto miopes todavía, es cuanto tiene relación con la pareja humana y con el sexo y su uso, cuyas múltiples lamentables aberraciones actuales, aparte del uso considerado como normal, sin serlo exactamente, no se ajustan a la ley superior ni al propósito de nuestro paso por la tierra, que solamente es un aula donde graduarse, cumpliendo una meta divina que no se ajusta a lo que conocen y dan por normal y relativamente bueno. Debiera saberse, por ejemplo, que la primera caída del ser humano se debió a su inocencia o ingenuidad y fue contaminado por seres traídos de otros lugares siderales. Entonces perdió de vista su poder divino inicial para crear el cuerpo de sus hijos mediante los rayos conjuntos de amor femeninos y los de poder masculinos, poderes en ambos que aún poseen sin saberlo ahora. La segunda caída, y quizá más grave y brutalmente agravada en estos tiempos, se inició al perder la memoria de esos poderes. Cuando se les activó y enseñó a usar el sexo solo para la creación de cuerpos humanos. Solo para eso la humanidad hubiera desaparecido. Como algo constructivo que era para facilitar la evolución que entonces se estancó, tenía su recompensa placentera, como ocurre con cuanto diseña la divinidad. Eso terminó por perder a la raza humana, que en vez de buscar solamente el primer objetivo, busca mayormente el uso del segundo, y gasta el mayor porcentaje de energía divina en eso, quedándole muy poca para cumplir su objetivo verdadero de ascender como maestro en ese cuerpo instrumento, dejando de ser esclavo de él. No es difícil averiguar el origen de ciertos cánceres y tumores tan extendidos hoy día.
así como de la decrepitud creciente al paso de los años, camino de la ancianidad, ya que toda actividad o causa tiene un efecto. Y el efecto, en este caso, no es solamente el estancamiento del proceso evolutivo personal, sino también la pérdida de la salud. Al malgastar las energías de vida recibidas desde nuestro ser divino, individual. Por todo ello, hay algo más en la vida que crecer simplemente con la idea de placer o de satisfacer los apetitos y de esforzarse por gratificar todas las actividades de los sentidos en cuanto es posible hacerlo al comenzar la pubertad, como si se fuera simplemente un animal. Cuando crecen en la niñez, los padres, las escuelas y los institutos les transmiten diversas impresiones e ideas falsas sobre la vida y su objetivo, que a menudo dan lugar a decepciones, desilusiones, golpes duros más adelante y para muchos un verdadero desastre. De la misma manera, se engaña a los jóvenes haciéndoles creer que el romance y el matrimonio son el objetivo para producir la felicidad eterna y que por lo tanto es la meta de la vida. Y puesto que eso es falso, en una gran parte, en la mayoría de los casos, acaba en algo bastante menor que la felicidad, o bien en tragedia, y se les inculca desde muchos ángulos. En el hogar, incluso cuando ocurre lo contrario entre los padres, también a través de la literatura, las historias de ficción, la televisión y las películas, además de la conciencia de las masas, bastante convencidas de estar haciendo lo mejor y lo correcto. Luego, cuando se casan y descubren por las malas que no todo es un camino de rosas, sus mayores se encogen de hombros diciendo que cada uno tiene que descubrirlo por sí mismo y aprender. En el matrimonio suelen tener que hacerse bastantes ajustes y para la gratificación de los sentidos casi todos están dispuestos a hacerlo. Ahora bien, si las gentes estuvieran dispuestas a hacer tanto ajuste como se trata de buscar, conocer y terminar aplicando el conocimiento correcto que existe sobre ese tema, lo mismo que en muchos otros de la vida, para su propio avance en el camino de su evolución, entonces podrían hacerse mucho bien a sí mismos y para el resto de la humanidad, apresada mayoritariamente en esos y otros placeres de los sentidos. La oportunidad de estar al tanto de ese conocimiento se dio abiertamente a las gentes del planeta desde principios de los años 30 del siglo XX. Ya que la Tierra está entrando en una órbita más elevada de evolución o cambio total a niveles superiores, junto con toda la galaxia a la que pertenece, para la mayoría de las gentes que han elegido no dar esa obediencia a la ley de su propio ser,
sino a esas conveniencias de los sentidos. Se les está cerrando la puerta, porque su nivel evolutivo no alcanzará los mínimos requeridos, puesto que malgastaron y malgastan aún sus energías en placeres y actividades pasajeras y efímeras, con la agravante de que ni siquiera quieren saber cómo llevar sus cuerpos, incluidos los no visibles que también tenemos, hasta el punto requerido para avanzar lo suficiente al menos y permanecer junto con la Tierra, hasta su liberación de limitaciones y penurias, y hasta su redención definitiva. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta o comentario? Por supuesto, podemos preguntar o comentar con mucho gusto. Bien, pues vamos a hacer unos minutos de decretos y afirmaciones. Les invito a repetir después de mí. Voy a enunciar los decretos y afirmaciones de la manera más pausada para que ustedes puedan retenerlo en la memoria e irlo repitiendo conmigo. Ir repitiendo es la mejor manera de ir aprendiendo a meditar, a afirmar y a decretar. Nos ponemos en disposición para meditar. Gracias al hermano Azul López que nos está acompañando. Gracias, hermano, sabemos que nos acompañas con tu radiación, como siempre. Buenas noches, Araceli.
El primer deber del ser externo es volverse hacia la presencia y preguntarle qué hacer. El primer deber del ser externo es volverse hacia la presencia y preguntarle qué hacer. La magna presencia, I am, yo soy, está dentro de estos decretos y afirmaciones. Que todo en la tierra se mantenga silencioso ante ella y se quede en paz y amorosa, cariñosa obediencia ante esa luz ardiente, nuestra fuente suprema. Manténnos, oh magna presencia, I am, yo soy, humildes ante ti, positivos para el mundo y por siempre servidores de la hueste ascendida de luz. Todo lo que soy o tengo o espero tener o ser es tuyo. Oh magna presencia, I am, yo soy. Manifiéstate externamente en la plenitud de tu poder. Controla y exhibe este cuerpo y cerebro, mente y voluntad. Como tuyos son y derrama tu plena gloria sobre la tierra, como lo haces en el cielo. Ilumíname de tal manera por medio de tu luz que no haya nada de mí sino todo de ti. Hay una presencia en el hombre y la luz de esa presencia es su comprensión. Esa presencia, esa luz y esa comprensión es I am, yo soy. Y I am that I am. Yo soy el que yo soy. Te invoco a ti, oh magna presencia, I am, yo soy, tu gran sol central, tu corazón del infinito. Derrama tu poderosa llama de amor divino a través de la humanidad y la tierra. Pon los pies de la humanidad una vez más, con seguridad sobre el sendero de la luz. Y ancla su atención por siempre sobre ti, la gran estrella de amor en el corazón de cada uno. Eleva sus corazones hasta las alturas de donde llega toda ayuda y tráelos de vuelta en la felicidad, libertad y perfección, que es su derecho de nacimiento. La magna presencia, I am, yo soy, está dentro de este templo sagrado,
todos en la tierra guarden silencio ante esa ardiente gloria y queden en paz, en amorosa, cariñosa obediencia ante esa fuente suprema. Oh presencia del corazón de diamante, ven externamente en la plenitud de tu poder, descarga tu victoria en todo lugar y sella todo dentro de tu corazón por siempre. Esta clase, persona o grupo es un templo de luz, el corazón del amor divino, el aliento secreto de Dios, el altar de la paz eterna, el océano de poder ilimitado, la casa del tesoro del Todopoderoso. El sol de libertad sempiterna, el salón del trono de la vida infinita, el don de la magna presencia, I am, yo soy por siempre. El corazón de diamante, oh presencia del corazón de diamante, victorioso llego ahora, portando el cáliz de luz líquida. Ganadas todas las batallas de la tierra, elevo mi espada y ahora paso a través dentro de la llama. Yo te saludo. Y tú, corazón de luz, en todo, revélame lo grande y lo pequeño. Sobre mis hombros, ardiente y brillante, colocas mi capa de luz deslumbrante. Y yo, al fin, todo bendito y libre, conozco solamente amor. Yo como tú. Oh presencia del corazón de diamante. Todo éxtasis supremo. Tu gozo ahora todo lo abarca. Mi propia corriente radiante de vida está siempre derramando su luz, todo, toda perfección también. I am, yo soy tu presencia, Señor de vida. Oh gran llama de amor, justo tú. Con amor, con paz, con poder glorioso, en todos los reinos y todo espacio. Yo sostengo tu mano, tú fuente de todo. I am, yo soy. Propia brillante faz. La estrella de amor, el secreto. Estrella de amor, estrella de amor, estrella de amor brillante. Estrella de amor, estrella de amor,
Llamé a tu poder a través de nosotros. Estrella de amor, luz de nuestros propios corazones. Estrella de amor, envuélvenos esta noche. Nosotros como uno, nos ofrecemos como un cáliz, una copa de cristal de tu magna presencia. Oh amada, I am, yo soy, manténla llena hasta desbordar con tu gloriosa vida. Derrama a través nuestra tu poderoso amor y luz, dejando que fluyan al exterior como un océano de tu esencia resplandeciente, elevando todo a tu ilimitada perfección por siempre. Yo llevo sandalias doradas con cintas de luz, una corona hecha de rayos de luz de sol, una capa del poder de Dios. Yo sostengo un cetro, mi foco de poder. Yo derramo el Cristo puro, cada momento, cada hora, con amor y adoración a nuestro Maestro ascendido Jesús, el Cristo, con amor y adoración a nuestro amado Maestro ascendido San Germán, con amor y adoración a nuestra amada Arcangelina Santa Amatista, por quien invocamos la exteriorización de la luz y amor infinitos y externos desde la magna presencia. I am, yo soy, para bendecirlo con su victoria eterna por el maravilloso don de él mismo a los hijos de la luz, para que ellos también puedan manifestar la misma perfección y libertad que él es. Bien, queridas hermanas y hermanos, esto ha sido un plus. Esto ha sido un plus del día. Creo que después de la sesión en el santuario voy a empezar a transmitir una horita más. Una horita más, pero aquí ya desde mi cuenta personal. Y voy a etiquetar al hermano azul. Hola, querida Rocío, qué gusto que estés aquí. Mañana voy a transmitir una horita más. Voy a repetir todo lo que hemos visto a través de las sesiones de estudio con estos otros decretos que están preciosos. Estos decretos que estamos leyendo son decretos que escribió la señora Ballard, Edna Ballard, conocida como Lotus Reikin. Me gustan mucho. Los estuve transmitiendo hoy, pero en transmisión desde YouTube, que no tiene muy buen sonido. Bien, nos vemos mañana. Gracias, querido hermano azul. Saluditos, saluditos. Hasta mañana.